tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy lunes 11 de septiembre del 2023. Hoy les tengo varias noticias. Arrancamos la semana y como siempre se lo juntan más cantidad. Y por supuesto, ya saben, mañana es el lanzamiento de Apple y el iPhone 15. Así que mañana a la noche, ya les adelanto, les voy a estar haciendo un resumen completo de lo que se lanza mañana. Obviamente todas las versiones del iPhone 15, Apple Watch y bueno, un montón de cuestiones. Porque de hecho también se está hablando que algunos dispositivos, algunos iPhone podrían quedar sin soporte o que los podrían eliminar directamente. No me adelanto, mañana les cuento después de ver la presentación. Creo que son 14 horas Argentina. Y bueno, o sea, la veremos y a la noche, por supuesto, les estaré contando. Bueno, gente, temas del día. Nuestros amigos de Ingeniería Inversa grabaron el podcast número 78, en donde habla de las tecnologías antes de las interfaces gráficas. Tanto Juan como Fer estuvieron haciendo el podcast. Después tenemos a Cami, que subió como todos los fines de semana un videito a su canal de YouTube, youtube.com/losmundosdecami. Y en esta oportunidad subió: te recomiendo libros para salir de un bloqueo lector. Bueno, y por supuesto siguió con el mismo tema de la semana pasada. Les voy a pasar el enlace. Es un video que graba en su canal de forma semanal. Después también subimos los videos de la semana en nuestras redes. Ahora les hago un panorama rápido del mismo. Apple y Qualcomm van a seguir siendo socios de negocios por lo que tiene que ver del chips de 5G. Huawei está, al parecer, disponiéndose para regresar al mercado mundial de teléfonos inteligentes. Usuarios están hablando que X, al parecer, está introduciendo publicidad sin ser etiquetada. Una función de WhatsApp podría conectarla con otras aplicaciones de mensajería instantánea. La aplicación de Gmail para Android va a obtener una mejora muy interesante. Por el otro lado, la que obtuvo una mejora fue Threads, en donde ahora tiene una función de búsquedas para los usuarios. Y por último les cuento que Jibor ofrece una función de revisión impulsada por inteligencia artificial. Bueno, en principio les cuento que esta semana arranqué con una metodología diferente en cuanto a los videos desde mis redes sociales, Ariel Mecor, como ustedes ya saben, donde esta semana arranco con lo que tiene que ver sobre la eliminación o reducción de la huella digital que vamos brindando y dejando entre todos los servicios que vamos utilizando, ¿no? Por supuesto. Así que la idea es que en toda esta semana, día tras día, vaya subiendo un videito de este tema. Va a ser es una prueba piloto, como quien dice, es una prueba piloto, porque si grabo un video completo de 10 minutos, por lo general pasa de largo y quizás a la gente y a ustedes, ¿no? En definitiva, les gusta más ver videos cortos. De hecho, muchos me lo han comentado que prefieren ver videos cortos, es como más dinámico. Y si grabo un video de 10 minutos explicando absolutamente todo, quizás pase desapercibido. Entonces lo fragmento en toda la semana y paso por paso voy a ir subiendo uno de ellos. Hoy simplemente hago la introducción y les cuento del tema que voy a tratar mañana. Así que mañana tempranito a la mañana va a estar disponible. Espero que les guste y obviamente lo que me gustaría también a mí es que propongan temas en donde puedo ir avanzando quizás con algo más elaborado
Y en partes, ¿no? O sea, no hacerlo tan extenso. ¿Y por qué no? Si de repente en algún momento se les ocurre, no, mira, Ariel, estaría bueno que de forma extensa hables de tal o cual cosa. Y bueno, por supuesto, yo no tengo ningún problema, lo hago extenso. Lo que pasa es que no quiero aburrirlos con videos de más de un minuto, ¿no? Que es lo que normalmente sucede. Todos hacen el scroll y siguen para otro video. Y bueno, la idea es que lo puedan ver y todos los días van teniendo la dosis. Y en definitiva les termina quedando los conceptos que de alguna manera humildemente quiero pasarles, ¿no? Bueno, y los videos de la semana tengo varias cosas. Tengo los valores de Samsung del 2023, el caso de éxito en migración de USA, valores de Motorola también. Prueba espontánea con el Flip 5 de noche, prueba de video con el Razer 40 Ultra, lo que fue el IBM Summit 2023, una mochilita que me mandó la gente de BIM, invitaciones para Blue Sky, que les cuento, tenía 4, me llegó una más 5 y se fueron, se fueron las 5. Así que si quieren invitaciones de Blue Sky, que es la red social nueva de Jack Dorsey, que es muy similar a lo que era Twitter, a lo que es hoy X. Bueno, ahí la tienen para pedirlo, me avisan y los voy agendando como para ir sumándolos de a poco. Así que simplemente es eso lo que les quería contar en relación a los videos de la semana. Y en relación a lo que tiene que ver con Apple y Qualcomm, pero vieron que Apple para sus iPhone utiliza proveedores externos, ¿no? O sea, esto ya lo venimos viendo desde siempre. Por ejemplo, se asocia con Samsung o con LG para proveer de las pantallas de los iPhone. Esto ya lo sabemos. Y después se asociaba con TSMC para los microprocesadores. Ahora lo que está haciendo desde que lanza sus propios micros, sus Apple Silicon, que son los Bionic, que incorpora en los nuevos iPhone, bueno. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, lo desarrollan de forma personal con TSMC, pero es desarrollo de Apple. Y después, por el otro lado, el inconveniente que tienen en sí es la tecnología de conectividad de 5G. No lo logran sacar adelante y no lo terminan de desarrollar. Y convengamos que la gente de Qualcomm en el módem 5G la tienen muy, muy clara en ese sentido, con lo cual siguen necesitando a Qualcomm para esta opción, ¿no? Esto es lo que sucede. A ver, por un lado es bueno para Qualcomm porque tiene una gran masa de dispositivos a lo largo de todo el mundo que utiliza su Snapdragon X55, ¿no? O sea, el que sería el micro para el 5G. Y por el otro lado, digamos, Apple tiene como salir con el mejor módem 5G del mercado que lo tiene Qualcomm. Entonces es como que de un lado al otro esto, digamos, se fusiona y logran un buen producto, ¿no? Que es lo más lógico. Ahora, esto no quiere decir que Apple no vaya a trabajar en el desarrollo de un módem 5G. De hecho, seguro, y lo debe estar haciendo. No me cabe la menor duda sobre el tema. Hasta el momento, lo que sabemos es que tiene un acuerdo hasta el 2026 en donde va a necesitar chips 5G de Qualcomm. Esto es lo que sabemos al momento. Por supuesto, Apple quiere salirse de la necesidad de acceder con lo que sería con productos, o mejor dicho, con la manufactura por fuera, pero a veces no queda otra y no se puede tampoco hacer absolutamente todo. Así que veremos cómo avanza esta historia y seguro algo más les iremos contando en la medida que las cosas vayan moviéndose, ¿no? O sea, por ahora tenemos eso para contarles. Y lo que nos llama mucho la atención, porque la verdad que no son buenos los números, pero para nada son buenos los números, y tiene que ver con Huawei.
Huawei, recordemos que antes del 2019 tenía un mercado muy, pero muy alto, no solamente en China, sino en todo el mundo. Estaba pisándole los talones a Samsung bastante y lo perdió, ¿no? Por esta guerra geopolítica que tiene China con Estados Unidos, que arrancó con Donald Trump y que, bueno, Biden la continúa un poco más light, pero la sigue continuando. Y la realidad es que Huawei nunca abandonó, nunca bajó los brazos y siempre quiere avanzar. Es una empresa muy pujante china y que tiene, que tiene muchos productos. Y uno de ellos, el lineal, es smartphone. Como les decía, tenían muy, muy buena reputación. Y de hecho, he utilizado muchas veces teléfonos Huawei y eran muy buenos, ¿eh? Eran muy muy buenos. Siguen siendo buenos porque en definitiva se siguen fabricando. Lo que pasa que tenemos un inconveniente con los teléfonos Huawei. Viene con Harmony OS, que es el sistema operativo que desarrolló la gente de Huawei y que no es Google, y además tiene su propia tienda y en donde su propia tienda no es el Google Play Store. Entonces, bueno, ahí se complica un poco la historia, pero hay muchas personas que lo utilizan y no tienen problemas. En China, la verdad que no hay inconvenientes. Bueno, a todo esto les cuento que las últimas semanas la gente de Huawei lanzó varios teléfonos, el Mate 60, la línea Mate 60, y todos ellos con soporte a 5G. Algo que realmente no se termina de entender, porque la tecnología 5G de smartphone no era del todo de ellos. Entonces no se sabe bien cómo pudieron lograr, porque estaba bloqueada por Estados Unidos esa tecnología. Y bueno, al parecer lo han logrado. Lanzó el Mate 60, Mate 60 Pro y Mate 60 Pro Plus con tecnología 5G y el chip propio, el Kirin 9000S, con un proceso de tecnología de 7 nanómetros. Y con esto, ¿qué es lo que está diciendo la gente del medio IT Home, que es un medio especializado en tecnología? Dicen que Huawei quiere meterse nuevamente en el mercado mundial y quiere empezar a recuperar lo que tenía en China en su momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, va avanzando. Huawei, obviamente no hizo ninguna declaración al respecto, pero deja la puerta abierta a un eventual lanzamiento global de estos dispositivos. Una mirada rápida. Huawei solía tener el 42% del mercado chino de teléfonos inteligentes, pero ahora tiene menos del 10%, con una participación global del 3%, muy, pero muy bajo a lo que tenía en el 2019 cuando estaba en pleno auge. Así que veremos cómo avanza. Nosotros nos encanta la tecnología y estaremos más que atentos para conocer cómo va avanzando todo esto. Y es una lástima, sinceramente, porque era un muy lindo player para el mercado y las cámaras que tenían eran muy, muy buenas. Tenían excelentes cámaras, excelentes arreglos, muy buenos software de edición, que de hecho lo siguen teniendo. Lo que pasa que al no tener todo el ecosistema Google, la verdad que no es muy potable para el usuario en general. Así que bueno, eso simplemente es lo que está sucediendo y bueno, veremos si en algún momento esa situación cambia. Y lo que parece que estaría cambiando es la política de X, ex Twitter, en donde está introduciendo anuncios sin pasarle etiqueta a los usuarios, en donde les avise que es publicidad. Esto la verdad que está malo. Vieron que normalmente cuando entramos, no sé, al buscador o alguna red social, te pone como que es un post patrocinado, un anuncio patrocinado, bueno, lo que sea. Al parecer, algunos usuarios están viendo que en su cuenta de Twitter, en su timeline, les empieza a aparecer algunos anuncios que no tienen etiqueta de anuncio y que sí lo son, o sea, sí lo son. Y esto, la verdad que es un poco complicado,
y podría llegar a traerle problemas a X, porque está prohibido hacer ese tipo de cosas. De hecho, por obligación, por la FTC, tiene que avisar cuando hace eso. No solamente X, sino todas las redes sociales. Y bueno, al parecer no está queriendo hacer esto. Y la verdad que evidentemente van a tener un problema. Ahora, recordemos, el problema de los anuncios ya en Twitter en su momento y X ahora, viene desde que ingresó Elon Musk y que compró la compañía. Automáticamente cuando compró la compañía empezó con los despidos y gran parte de la gente de comercial fue despedida. Y esta gente de comercial es justamente la que maneja el tema de los anuncios. Y bueno, inclusive el mismísimo Elon Musk dijo que había caído en un 60% la publicidad en la red social y él lo acreditó a los activistas en contra de su persona al haber comprado la compañía, ¿no? Bueno, la realidad es que X está funcionando. No, a veces me pongo a pensar cómo funciona, no tengo ni idea, porque han eliminado un montón de personal que en muchos de los puntos era crítico y necesario, los están eliminando, los han eliminado, y no solamente de comercial, sino también de servidores, de seguridad, bueno, un montón de personas. Así que la situación de X puede llegar a complicarse, quizás sí. Quizás no, pero nosotros no será un problema que les iremos comentando. Seguiremos utilizando la red social. La verdad que la sigo utilizando de forma asidua, aunque me ha hecho cambiar el hábito. Antes la utilizaba casi siempre de TweetDeck en la web con el viejo TweetDeck. Y hoy por hoy, digamos, de twitter.com o de x.com, no me termina de cerrar y la utilizo directamente desde el celular, ¿no? O sea, desde la aplicación. Y sinceramente, a veces me aparecen, por ejemplo, personas que no sigo, cosas que antes no me sucedían. No presté atención a publicidades, sinceramente, pero ahora prometo prestar más atención y después contarles. Se viene una función de prueba en WhatsApp que podría abrirlo a otras aplicaciones de mensajería. Y esto justamente porque tienen que cumplir con las leyes de la Unión Europea de interoperabilidad del chat, ¿no? Y esto lo informa la gente de WBETAinfo, en donde, según ellos dicen, hay una nueva pantalla llamada chat de terceros que hoy por hoy se encuentra en blanco y que la misma podría incluir, por ejemplo, Telegram, seguramente, Signal, ¿por qué no? O otra que ande dando vuelta por ahí. Esto justamente por la ley de mercados digitales, la DMA de la Unión Europea. Bueno, esto es un poco lo que se anunció. De hecho, la Unión Europea anunció que los siete guardianes, los gigantes tecnológicos con más de 7.500 millones de dólares de facturación, que son Alphabet, Google, ¿no? Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft y Samsung, deben cumplir con todas las normas del mercado digital de la Unión Europea. Y el principio de la clave de la DMA es que estas empresas tienen que favorecer sus propios servicios y deben permitir la interoperabilidad con terceros. Así que bueno, seguramente si tenés este WhatsApp, vas a poder digamos, acceder, por ejemplo, a Telegram sin inconveniente porque es obligación que se lo permita, ¿no? Y bueno, es lo que va a terminar pasando. Así que a estar atentos los usuarios, porque quizás es una buena opción. Yo creo que no le va a servir a WhatsApp, quizás tampoco le va a servir a Telegram, pero sí a nosotros. A nosotros como usuarios creo que nos va a servir. Y algo que se viene en Gmail para Android es una opción de usabilidad que puede llegar a ser útil. Vieron que de repente cuando estás en gmail.com, vos seleccionás que te marque todo, seleccionás todo y borrás todo directamente. Bueno, esto no lo puedes hacer en la aplicación de Gmail en Android. Y bueno, al parecer, según lo que se pudo ver, se está trabajando en esto.
y es una función que permite seleccionar todo o deseleccionar todo, y ahí podés borrar directamente. Particularmente no me complica tanto, porque lo que hago en Android es manejar, vieron, el desliz de, digamos, de cada mensaje. Yo, por ejemplo, si lo deslizo a la derecha, lo borra; si lo deslizo a la izquierda, me lo marca como no leído, ¿no? O sea, por más que lo haya leído. Y eso ya lo tengo configurado, y voy directamente a configurarlo en cada teléfono que uso, entonces no tengo problemas. Pero bueno, tampoco me complica. Y además, otra de las cosas, soy de las personas que continuamente acceden de forma constante a los correos electrónicos. No los dejo pasar el mismo día, en algún momento, en cualquier momento del día, en cualquier lugar que esté. Por lo general estoy revisando los correos, así que eso no me sucede, ¿no? Es un TOC que tengo, que no puedo tener, por ejemplo, ningún correo cerrado sin leer. Lo tengo que leer y contestar. Eso es algo que, bueno, a veces cada uno tiene sus historias, ¿no?, en la cabeza, ¿no? Cada uno tiene sus locuras, por así decirlo. Bueno, Threads, lo que sería el Twitter de Meta, está ofreciendo la función de búsqueda a los usuarios en una nueva actualización, algo que se le esperaba, ¿no? Es como que Threads, Meta lo está actualizando de a poquito, lo está mejorando, pero no termina de despegar, ¿eh? Vieron que no termina de despegar. Y esto lo anunció el mismísimo Mark Zuckerberg, la actualización, afirmando que se está implementando en la mayoría de los países de habla inglesa y española hoy. Y de esta forma vas a poder buscar personas de una manera muchísimo más simple. Así que bueno, esperemos que... Esto creo que fue la semana pasada. Así que interesante el tema, porque es como que se queda un poco retrasado en cuanto a las demás redes. Recordemos también que en menos de un año Meta lanzó Threads, o sea, en meses lanzó Threads, y bueno, es como que no lo lanzó de una manera muy efectiva, en medio a los empujones, por así decirlo. Así que bueno, es lo que tenemos. Y por último, tengo para contarles que Gboard, el teclado de Google, lo utilizo, es el que utilizo siempre en todos los teléfonos, no importa el sistema operativo es Android, obviamente, pero no importa la marca del equipo, y si viene con teclado predeterminado, no me importa, yo instalo Gboard y uso Gboard. Me acostumbré. Y la verdad que no me lo saco de encima. Y además guardo las correcciones, la parte ortográfica y ese tipo de cosas que me van apareciendo cuando voy escribiendo, ¿no? Y además el predictivo, que ya me reacostumbré. Lo bueno que les tengo para contar es que se viene una función que hasta el momento está en beta, y es que te permita corregir errores gramaticales y de ortografía por inteligencia artificial. Esto la verdad que está muy bueno. Está la versión beta, como bien les dije, en la versión B13.4, y tiene la opción revisar. Y está impulsado por inteligencia artificial generativa, algo que está muy en boga y que se viene hablando muchísimo, y que de hecho la semana pasada con la gente de IBM en el IBM Summit también lo mencionaron. La inteligencia generativa está muy muy fuerte. Y de esta manera te va a permitir buscar errores ortográficos, gramaticales, puntuación, solucionarlos sobre la misma marcha. O sea, esto está muy bueno. Lo comenta la gente de 9to5 Google, en donde al parecer en la barra herramientas de Gboard, y una vez que tocas la función, procesa el contenido y te ofrece una versión revisada del contenido, corrigiendo errores de este estilo. La verdad que está muy buena, o sea, al menos a mí no me aparece, seguramente en la versión en inglés va a aparecer primero, pero por supuesto esto, en la medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir cargando en todos, así que a tener un poquito de paciencia, porque va a estar disponible. Y algo que les cuento para mañana en la mañana estoy subiendo lo que es el review del Motorola Razr 40 Ultra, que de hecho, si se fijaron, el podcast review lo subí el viernes, no avisé nada, pero lo subí, o sea, y la gente, por lo que vi, lo ha descargado.
Así que bueno, estaba disponible desde el viernes, no avisé nada y mañana lo que va a aparecer es, mañana a la mañana va a estar disponible, digamos, en Infocertec, lo que tiene que ver con el texto que explica el equipo, todos los videos organizados desde un unboxing, desde el video con la pantalla de afuera, desde los múltiples videos de día y de noche, las capturas fotográficas. El benchmark que tiré, el teléfono de todos lados, ¿no? Conclusiones y un montón de cosas. El podcast review, por supuesto, también cargado. Así que mañana estén atentos porque el Razer 40 Ultra va a estar publicado. Y si todo sale bien y llego con el tiempo, vieron que vengo cumpliendo una vez por semana, vengo acercándome con los equipos que tenía pendientes a revisionar. Bueno, la semana que viene, si todo sale bien, sale digamos, el review completo del Samsung Galaxy Z Flip 5, que es el que estoy usando hace un tiempito. Así que vamos a tratar de hacer lo posible para tener todo, todo la semana próxima. Sobre el Flip 5, ¿no? Mañana el Razer. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales, en absolutamente todas, desde Instagram, desde Threads, desde TikTok, desde la que sea. Mi nick, o X también, por supuesto, mi nick es @arielmcor. @arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. En YouTube, nuestro canal es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.